Hola, un dimarts més, Finestres us apropa a la cultura de casa nostra. Avui parlarem de pensament a través de la revista històrica L'Espill. Veurem també com els nens aprenen art i ho farem a través de l'exposició de litografies a Miró. Però per començar, fem-ho amb l'obra d'un abstracte, d'un artista abstracte, que durant aquests dies exposa a la Galeria d'Art Antoni Pinyol de Reus. Es tracta d'Eduardo Vega de Seoane, un home que porta a la seva esquena més d'una vintena d'exposicions individuals i que basa la seva obra en la dialèctica entre el joc cromàtic i el joc compositiu. La pintura es un poco una pintura de sugerencias en la que tiene mucha importancia el color. Y bueno, me suelen clasificar como abstracto, pero realmente también uso figuración. Lo que pasa es que le doy una importancia igual que a las manchas, que no tienen nada figurativo, por así decirlo, ¿no? Pero me gusta un poco que el espectador pueda un poco imaginar lo que quiera en los cuadros. El expresionismo abstracto surge con los americanos en los finales de los 50 y era muy suelto el gesto, y algunos de ellos, sobre todo este de Kooning, por ejemplo, muy colorista también, y viene de ahí, ¿no? Porque yo tiendo a mi pintura tiene bastante de espontánea y tiene mucho de color, ¿no? Ese es un poco el punto de partida realmente, ¿no? Pero luego, pues, luego es eso, que se identifique lo tuyo. Mira, esto es fulanito. Y eso es lo que hay que conseguir, eso es lo difícil en el arte en general. A través de los años, pues ya he hecho más de 20 exposiciones individuales, pues he desarrollado un lenguaje mío y más o menos se sigue lo que voy haciendo, ¿no? Pero de todas formas me interesa un poco el riesgo en la pintura, o sea, que te puedas no empezar un cuadro sabiendo lo que va a ser el resultado, ¿no? Sino que sobre la marcha se va haciendo el cuadro, pero que también te lo puedes cargar, y de hecho pues hay veces que me cargo los cuadros, ¿no? Cuadros de un periodo de 3 años, aunque hay una buena parte que son de actuales, vamos, de lo último que he hecho, ¿no? De todas formas, de alguna forma se puede ligar bien entre sí, porque no hay cambios, pero hay cambios que son más sutiles que otra cosa. O sea, quiero decir que quizá en los últimos cuadros es que yo oscilo entre cuadros más sintéticos y cuadros más barrocos, ¿no? Entonces depende un poco de la época que me coja, que esté con un tipo de pintura más sencilla de alguna forma, ¿no? Lo más difícil es cuando estás en medio de un cuadro, ¿no? Porque cuando tienes el cuadro en blanco, las primeras manchas resultan más o menos frescas, y puedo hacer dibujos pues de cosas distintas, de cuerpos o de pájaros o de caras, que luego se mezclan con lo que son las manchas. Y claro, pues ya te digo, me interesa que el resultado final también tenga fuerza, porque si más o menos no manejas bien el color y tienes cierta frescura, puedes conseguir un resultado agradable y tal. Pero lo que le tiene, yo creo que a todos los pintores lo que nos interesa es no pararnos, o sea, que tengas una obra que va evolucionando y que está en marcha, y porque en el momento que te empieces a repetir, pues ya pones una fábrica de zapatos. Y pues yo trabajo con varios cuadros a la vez, entonces, porque eso me da más posibilidades de hacerlo fresco, porque a mí me interesa que el resultado final también sea fresco, pero si tú estás encima, al final lo acabas un poco machacando, ¿no? Entonces, al tener varios cuadros, te permite mantener, a lo mejor un día no tocas uno, pero tocas otro, entonces eso hace que lo veas mejor lo que tienes que hacer, porque la pintura es mucho también de cabeza. Es peligroso. Yo, por ejemplo, suelo tener los cuadros siempre contra la pared, no los veo, ¿no? Porque las formas y los colores van cogiendo fuerza. Entonces, si tú lo estás viendo constantemente, resulta difícil moverlo luego. O sea, tiene ya como una fuerza que parece que no puedes hacer nada, ¿no?
Yo si no pintara probablemente sería un criminal porque saco toda mi energía en los cuadros. Si no la pudiera sacar tendría que salir de alguna forma, ¿no? Pero sí, a mí de la pintura siempre me gustó la parte colorista y la parte, pues no sé, en la historia del arte tienes parejas como Ingres y Delacroix y Picasso y Matisse, que unos se han declinado, se iban más en la dirección más de la línea o de la geometría y otros más por el color o por la cosa más sensual o epicúrea, así, ¿no? Eso es lo que a mí siempre me ha gustado de la pintura, ¿no? Molt bones a tots, benvinguts.